pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Poseerlo todo. ¿Cuántas personas se habrán imaginado esto en algún momento de sus vidas? Yo puedo confesaros que sí, que hubo un tiempo que esto era lo que deseaba y perseguía en la vida, poseerlo todo. Y con ello, sueños de grandeza llenaban mi mente, que vagaba de fantasía en fantasía. Qué lejos estaba de poder entender la verdad sobre lo que significa la riqueza. La pobreza está ganando terreno rápidamente en este último tiempo, y cada día es más fácil ver a personas buscando comida entre las basuras. Esto es un claro reflejo del espíritu de este tiempo que estamos viviendo, pues el alimento espiritual que mucha gente recibe mana directamente de los altares de la televisión o de internet, desde donde los vendedores de humo y los profetas de la mentira predican sus falsedades. Pero las multitudes siguen teniendo hambre. Han pasado más de 2000 años y las cosas apenas han cambiado. Si echamos un vistazo, podemos ver a esas multitudes que vagan todavía como ovejas sin pastor. ¿O no? Pablo decía que como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Este es el verdadero trabajo a desempeñar y nuestro principal llamado: dar a conocer las verdaderas riquezas que se encierran en las promesas de vida que el Evangelio de Jesucristo trae a las vidas de aquellos que lo reciben en sus corazones. Dicen que la gente solo quiere escuchar lo que desea oír. Y es cierto, esas personas están deseando escuchar palabras de esperanza y de vida eterna. Palabras que hagan que sus vidas cobren sentido y traigan gozo a sus corazones. ¿Dónde estamos nosotros en la vida de esas personas? ¿Qué lugar ocupamos? Enriqueciendo a muchos. Jesús nos enseñó lo que era esto: dejar lo suyo. Su tiempo lo transformó en un tiempo para mí. Su vida en una vida para mí. Su muerte en una muerte por mí. ¿Cuánto me queda por entender de lo que Cristo hizo por mí? Y no me refiero a entenderlo de un modo mental. No, hablo de entenderlo en una manera práctica. La tristeza es la reina de la fiesta hoy en día, y es quien acaba por dominar las vidas de aquellos que viven sin que Dios ocupe un lugar en sus corazones. No podemos vivir de espaldas a nuestro Padre y que esto no traiga consecuencias. Es por esto que el gozo de la salvación ha de estar siempre vivo en nuestras vidas. Y no hablo de ser chistoso. Hablo de poder transmitir el deseo de tener lo que tú tienes. Que la gente te mire a los ojos y vea algo diferente. Que deseen ese brillo, esa mirada de esperanza, ese gozo que trae a nuestros corazones la vida de Cristo en nuestro interior. Hoy, Señor, te damos gracias por el gozo de la salvación que has traído a nuestras vidas, por enriquecer nuestro espíritu con tu presencia y por ser poseedores del mayor tesoro que ha habido y habrá en el mundo, la persona de Jesús. Gracias por poder formar parte de tu familia y por haberte revelado a nuestras vidas trayendo una verdadera conciencia de la identidad que como hijos tuyos estaba esperándonos en Cristo Jesús. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios.
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.